Agustín Bompardo y autoridades que le acompañan. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de supervisión de los trabajos realizados en la calzada Ignacio Zaragoza en el marco del programa de mantenimiento preventivo y correctivo en vialidades primarias de la Ciudad de México, Bachetón. Es por eso que en esta noche nos está acompañando el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina. Del mismo modo, saludamos con mucho gusto a la directora general de Obras de Infraestructura Vial, ingeniera Erika Santillán León. Saludamos la presencia de las y los trabajadores que participaron en las actividades de bacheo en la calzada Ignacio Zaragoza. Preside este recorrido de supervisión la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, saludamos con mucho gusto a todas y todos los que amablemente nos acompañan en este acto, a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos el uso de la palabra al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina. Pues, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento, y a continuación les voy a dar las cifras tanto de la intervención que se inició hace algunas semanas respecto a Zaragoza, como los logros que llevamos hasta el día de hoy en la repavimentación y atención de la red vial primaria. Por un lado, bueno, lo que mencionaba hace unos momentos, en el caso de Zaragoza se atendieron cerca de 52 mil metros cuadrados de superficie. De estos, aproximadamente 40 mil metros cuadrados corresponden a fallas, a desniveles que se presentan en esta vialidad, que ya representaban, pues inclusive, desniveles que bajaban la velocidad, tanto en los dos sentidos. Son 7 puntos que tenían esta falla, y se tuvieron que hacer intervenciones por 40 mil metros cuadrados de superficie. Adicionalmente, se atendieron 750 baches que representaron cerca de 12 mil metros cuadrados de superficie. En total fueron 9 mil toneladas. Tuvimos 8 cuadrillas de día, 10 cuadrillas en las noches, y en total fueron 192 trabajadores los que nos estuvieron apoyando en estas labores. Y a continuación, algunas cifras de lo que es la red vial primaria y lo que llevamos a la fecha. La red vial primaria tiene 1.116 kilómetros de longitud y una superficie de un poco más de 18 millones de metros cuadrados. Al día de hoy llevamos atendidos 11.400.000 metros cuadrados entre bacheos, mapeos y la superficie de la red vial primaria. En específico, traemos, ya casi llegamos a los 9.800.000 metros cuadrados de superficie de repavimentación, y el resto corresponde a casi 700.000 metros cuadrados de bacheo y de mapeos, que es una técnica que hemos estado implementando, que no es únicamente el punto, sino aquellas zonas donde vemos que tienen daños largos, pero que no requieren la repavimentación completa. Bueno, pues ahí ya llevamos más de 1 millón de metros cuadrados de superficie. Entonces, con esto estamos buscando para el próximo año ya haber atendido más del 60% de la red vial primaria en cuanto a mantenimiento, que denominamos correctivo. Y estaremos enfocándonos a continuar con estos tratamientos de aquí a que termine la administración, pero incrementando lo que se denomina mantenimiento preventivo. Pues esto es parte de lo que hace la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, que ahora está dirigida por una mujer, y pues agradecer, ¿no?, me queda todo el esfuerzo de los equipos y de todos los trabajadores que todas las noches salen a atender estos trabajos. Pues gracias. Agradecemos la participación del maestro Jesús Antonio Esteva Medina. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, muy buenas noches. Primero, muchas gracias por todo el trabajo que realizan durante todas las noches atendiendo la red vial primaria de la ciudad.
El día de hoy estamos aquí porque estuvimos aquí hace prácticamente 3 semanas informando de este programa de atención al bacheo de la ciudad después de las lluvias. Estamos cerrando Calzada Zaragoza. Se atendió prácticamente no solamente el bacheo de laterales y carriles centrales, sino una parte se hizo la repavimentación, que es justamente esta zona. Solamente falta la señalización horizontal de estos hundimientos diferenciales que hay en esta avenida y que ya representaban, pues, hasta cierto sentido riesgo en los carriles centrales de Zaragoza. Entonces está atendida esta vialidad. En esta zona que estamos, en este lugar, el sistema de aguas de la Ciudad de México está corrigiendo algunas válvulas y después ya se cerrará esta lateral. Y hemos iniciado ya el trabajo en 2 avenidas, que en el momento que cerremos estaremos pues también haciendo esta información, que son Periférico, todos los carriles de Periférico, carriles centrales y carriles laterales, se están trabajando en este momento. Y por otro lado, Paseo de la Reforma, que también ya requería un mantenimiento importante después de la época de lluvias, y estamos trabajando sobre Paseo de la Reforma. Una vez que terminemos estas 2 avenidas, o le llamamos avenidas de carriles confinados, como Periférico, vialidades primarias. Recuerden que el gobierno de la Ciudad de México atiende vialidades primarias y las alcaldías vialidades secundarias, aunque en muchos casos también brindamos apoyo. Y después de eso iremos al eje 6, de tal manera que por lo pronto esperemos todavía alcanzar alguna otra de las avenidas, pero de aquí al cierre de este año estaremos atendiendo estas 3 avenidas que son de las más importantes de la Ciudad de México. Canal de Chalco. Y Canal de Chalco también estamos atendiendo. Entonces, Periférico y Reforma, en este momento ya haremos un recorrido para que se vea el avance y el cierre de estas avenidas, después Eje 6 y Canal de Chalco. Y después estaremos, si cerramos, estaremos avanzando en otras avenidas. Entonces, es el cierre de esta jornada de Ignacio Zaragoza, y pues vamos en este programa que ahora llamamos El Bachetón en la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos este acto. El gobierno de la Ciudad de México agradece su gentil asistencia, deseando que tengan todas y todos muy buenas noches. De Reforma, por los daños que ya presentaba, y también pues por la importancia de la vialidad. ¿Y de Periférico? Periférico es bacheo y es todo Periférico. En realidad ahí ya son carriles centrales, laterales, tenemos un porcentaje de avance muy, muy alto al día de hoy, y también atendiendo algunas zonas con mapeo y no nada más el bacheo. O sea, Periférico desde Toreo hasta Iztapalapa, ¿o? Completo todo el tramo de la Ciudad de México. ¿Cuántos kilómetros son aproximadamente? El Periférico tiene 92 de ese orden, pero hay un pedacito ya que entra dentro del Estado de México. Entonces, a nivel de Ciudad de México, deben de ser del orden de 70 kilómetros aproximadamente. ¿Y en general para el bachetón cuántos recursos se están destinando este año? Este año, en términos de bacheo, debemos de andar, para este último programa, fueron del orden de 40 millones lo que estamos invirtiendo, y a lo largo de todo el año trae un presupuesto del orden de un poco más de 300 millones. Gracias. Repavimentación trae 1.500, déjenme ver, es que aquí no se ve muy bien el...
pero la inversión al día de hoy en total supera los 4.100 millones de pesos desde el 2019 a la fecha, entre bacheo y repavimentación, es lo que tenemos asignado hasta terminar 2021. Buenas noches, secretario. Buenas noches, jefa de gobierno. Yo quisiera preguntarle, ¿tienen una idea de cuántos baches hay en las vialidades primarias de la Ciudad de México? No, tenemos una estadística de atención, tenemos inclusive la capacidad de reacción del orden de 300 baches por día, inclusive en ocasiones lo subimos dependiendo de la temporada de lluvias. Por ahí les podemos pasar las cifras de los miles de baches que se atienden al año, deben de ser del orden de 10.000, un poco más, en red vial primaria, insisto. Ahí sí es muy importante determinar lo que son las vías de acceso controlado, los ejes viales y algunas vías principales de llegada a la ciudad. Y cuando se interviene un bache, secretario, ¿cuánto tiempo dura que ese bache o que esa parte de la carpeta asfáltica esté bien? Porque pareciera, secretario, que los baches son interminables. La gente se queja mucho por ello, que si los tapan en algún momento, pero luego vuelven a aparecer. ¿Cómo está la vida útil de esos trabajos? Depende del origen del bache. Si es una cuestión que tiene que ver con el subsuelo, con las capas inferiores, que como lo han visto en algunos casos son socavones por algunos drenajes que pues tienen alguna falla y empiezan a llevarse el agua o alguna fuga de agua, bueno, eso origina muchos baches. Otro tema que puede... ¿Mandé? Ah, sí. Y bueno, el desgaste normal, o sea, la intemperización, eso pues lleva a tener baches. Y en ocasiones cuando tenemos temporadas donde es intensa la lluvia, se mantiene un espejo de agua durante un tiempo sobre una superficie, eso genera filtraciones, eso se empieza a llevar los materiales que hay abajo y eso es lo que genera el bache. A veces también, al tener carpetas asfálticas, si no son colocadas adecuadamente, quedan porosas y por ahí se mete el agua y eso es lo que nos genera el bache. Entonces, de ahí que hay que tener mucho cuidado, hay que ser preventivos. Esa es la estrategia que tenemos como gobierno en nuestro principio de gestión de pavimentos, ser preventivos y tener la mayor parte de nuestro presupuesto asignado a lo preventivo y no a lo correctivo. Pero, ¿y cuánto tiempo dura un trabajo con las características que nos está diciendo? El bache debería de aguantar hasta que hagamos la repavimentación, cuando le toque la repavimentación, pero hay diferentes técnicas. Hay desde el sellado, con que ahorita lo van a ver en algunas vialidades con emulsiones, con estas máquinas que lo lanzan a presión, que eso puede tener una vida útil de un año, o el cuadreo y el mapeo que estamos haciendo, que eso tiene una vida útil, pues puede durar varios años. Aquí una vialidad debiera de tener una vida útil dependiendo del tránsito que tiene y las condiciones del subsuelo y también el intemperismo que sufre, del orden de 8 a 10 años. Y si le ponemos mantenimiento preventivo oportunamente, podemos alargar la vida útil, que esto es parte de lo que queremos implementar como sistema de gestión. Ya vamos en ese camino, ya el porcentaje de mantenimiento preventivo cada vez es mayor con respecto al correctivo y al final de la administración tendremos una gráfica muy distinta a la que recibimos en el 2018. Muchas gracias. Concluimos preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches.